Me acaban de estafar. En directo, por andar queriendo comprar un juego, me estafaron mi dinero. Así que me puse a pensar, ¿cuáles habrán sido las estafas más ridículas? En Perú, un señor intercambió su auto por supuestamente una moneda que costaba 100 mil dólares. Obviamente era una simple moneda, un simple centavo. En Estados Unidos, una persona gastó más de 10 mil dólares en un diente de un supuesto famoso, que en realidad era de una persona random. Aunque el último medio turbio, ¿por qué comprarías un diente?